La industria militar inauguró el primer parque solar en Sogamoso, Boyacá, con el que espera disminuir la huella de carbono en 600 toneladas de CO2 anualmente. Además, servirá para abastecer la demanda de energía de las operaciones de la fábrica de productos metalmecánicos Santa Bárbara durante los próximos 30 años. El parque está distribuido en 24 mesas y cuenta con avanzados sistemas de almacenamiento que permitirán que la energía se distribuya de manera constante, incluso durante las horas sin sol. Este parque solar se extiende sobre 6.165 metros cuadrados y cuenta con 2.178 paneles solares. Su capacidad de generación de energía es de 1 gigavatio por año y logrando establecer las necesidades energéticas de esta fábrica, generando ahorros en consumos de energía más del 45%. Según Indumil, el proyecto contribuye a la responsabilidad socioambiental para la generación de energía fotovoltaica enmarcado en el desarrollo e implementación de la estrategia Colombia Carbono Neutro. El parque solar que hoy ponemos al servicio con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos, sin duda traerá progresos y sustentabilidad. Es fruto del esfuerzo de muchas personas, que trabajaron para que esto sea hoy una realidad. Este proyecto podrá estar en funcionamiento en un ciclo de vida de hasta 30 años cuando disminuya su eficiencia por debajo del 80%.